Le voy a enseñar a leer lo que sería la tabla que acabo de alzar, la tabla de calibración de los chicleres, surtidores, como quieran llamarle, que lleva cada carburador. Yo específicamente bajé estas tres configuraciones que serían para este tipo de carburador, 460 básicamente se le conoce. Es una de las 9 configuraciones que puede llevar este tipo de carburador. Básicamente empezamos de este lado donde dice gargulante principal. ¿Qué es lo que sería el gargulante principal? Gargulante principal le dicen los brasileros a lo que sería el surtidor principal de combustible. En este caso el surtidor principal de combustible en este tipo de carburadores se encuentra abajo, en la parte inferior de lo que sería el conjunto completo. Así sería para el 460. El gargulante principal sería el de abajo. Acá por ejemplo tenemos varias configuraciones. Nosotros tendremos que verificar cuál de estas es la que nosotros tenemos en nuestro vehículo. En mi caso es un Volkswagen Gol motor AE 1.6 de septiembre del 91. El mío se fabricó en el 94, o sea que este está dentro del rango de configuraciones. Después en este más abajo hay para el 1.0 motor AE, que lleva otro tipo de configuración. Es un ejemplo que le voy a dar. Por ejemplo, acá en el surtidor principal, gargulante principal, llevaría de 100. Y por algún lado en la base debería de tener un numerito que indica la calibración del orificio. Acá por ejemplo dice 100. Bueno, 100. Yo estoy configurando, supuestamente, vamos a simular que estoy configurando para mi motor. 100. Bueno, acá está 100. Luego, ese sería para la primera garganta. ¿Cómo yo me daría cuenta cuál es la primera garganta? Básicamente la primera garganta siempre es donde está el soporte, el eje, de donde va el cabo del acelerador. En este caso sería este. Bueno, pero ¿cómo yo sé cuál de estos orificios es el que da para ir a la primera garganta? Si se dan cuenta, ahora les muestro. Si se fijan, este orificio que está acá tiene un orificio de este lado. Ahí. Bueno, ese orificio agarra, conecta con lo que sería la primera garganta. Y la segunda garganta, este orificio que está acá, tiene un orificio de este lado. O sea que el combustible para la segunda garganta va a entrar de este lado y va a salir acá, para la segunda garganta. O sea que este orificio que está acá es para la primera y este para la segunda. El gargulante principal va en este. Primera garganta. Segunda garganta, lo mismo. Es un chicler de esta forma. En la base va uno de gargulante principal, surtidor principal de 100 también me pide acá. Bueno, tendría que tener dos de 100. A ver, voy a buscar. Bueno, acá ya tengo dos conjuntos. Surtidores principal 2 de 100 me dice. Primera garganta y segunda garganta lleva de 100. Bueno, acá el gargulante ML dice. Gargulante ML sería el surtidor de marcha lenta. M, marcha lenta, de marcha lenta. ¿Cuáles serían los surtidores de marcha lenta? Los surtidores de marcha lenta serían, ya les muestro. Los surtidores de marcha lenta serían de esta clase. Estos son quita y pone. Ahí. Si se puede ver. Quita y pone. Ahí está. Dice de marcha lenta. Para la primera garganta lleva de 50. Bueno, tendríamos que ver un numerito. Un numerito que tenga por lo que sería el surtidor de marcha lenta. De 50 dice. 50 para la primera garganta, lo mismo. De este lado para acá es para la primera, de este lado para acá es para la segunda. O sea que de 50 iría para la primera garganta. 50 para la primera. Y acá me dice que tiene que ser 52 para la segunda. Es un ejemplo que le estoy dando, porque estos calibres no son para este vehículo. Tendría que decir 52. Bueno, para la segunda garganta sería de este lado. Ahí está. Yo lo voy a aproximar porque después voy a volver a sacar. Luego me dice gargulante suplementario aerodinámico. Este gargulante suplementario aerodinámico sería básicamente el que yo le llamo válvula de máxima, que sería esta válvula. Algunos carburadores lo traen, otros no.
Si es que él aparece acá en esta lista es porque lo trae. En mi caso tendría que ser de 90. Y acá tendría que estar marcado un número 90. Número 90. Bueno, este sería el galgulante de suplementario aerodinámico, le dicen allí en Brasil. Yo le digo válvula de máxima. ¿Por qué le digo válvula de máxima? Porque él a partir de ciertas revoluciones básicamente se activa. ¿Cómo se activa? Acá lleva una tapita, un diafragma y un resorte. El resorte lo que hace es empujar un diafragma, y el diafragma lo que hace es, mediante un pedacito de punta de metal que tiene incrustado por el diafragma, agarra, lo que hace es empujar una bolita que tiene esta válvula. Al empujar esa bolita, permite que el combustible que está ingresando por este orificio ingrese acá. Pero eso sucede cuando se acelera a partir de X revoluciones. ¿Cómo hace el vacío para llegar a lo que sería a soltar o impedir que el combustible entre por esta válvula? El vacío lo que hace es succionar el diafragma para arriba. Succiona el diafragma para arriba y ahí ya lo que sería esta válvula se cierra. Cuando se pierde el vacío, se acelera a X revoluciones, se pierde el vacío, ¡pap!, empieza a presionar de vuelta esta válvula y el combustible que entra por acá sale más o menos, le voy a decir, para en la primera garganta, aproximadamente a la mitad, hay una conexión entre esta válvula y esta válvula, y ahí empieza a enriquecer más la mezcla. Básicamente es un enriquecedor de mezcla aparte del surtidor principal. Acá me dice que tiene que ser de 90, bueno, de 90. Luego diste respiro principal, 150 primera garganta, 100 segunda garganta. De nuevo, respiro principal sería el surtidor de aire principal. Los surtidores de aire siempre están por encima del carburador o al costado, nunca están por debajo del nivel de la cuba. En este caso me pide 150 para la primera y 100 para la segunda. 150 para la primera y 100 para la segunda. Surtidores de aire, los de arriba. Luego me dice válvula de la boya. La válvula de la boya sería lo que nosotros le llamamos el punzúa, el asiento. Es un conjunto, el punzúa y el asiento es un conjunto. Voy a intentar quitar este. Esto es el punzúa. A esto es lo que le llamamos punzúa. Y este sería el asiento. Acá en el manual me dice que la válvula, la boya, tiene que ser de un número de 175. Por el asiento está marcado un número. En este caso es 200. Este es un carburador alcoholero y tiene un asiento de calibre 200. Ahí abajo no se va a lograr apreciar, pero es de 200. Para un nastero me dice que tiene que ser 175. Ese número lo que hace referencia es el diámetro interno que tiene el asiento para el ingreso de combustible. Cuanto más grande el orificio, mayor flujo de ingreso de combustible. Bueno, ese sería la válvula para la boya. La boya le dicen a esto, al flotante. Bueno, voy a volver a colocar en su lugar. Ahí está. Luego, que dice en el manual, válvula, respiro de marcha lenta. El respiro de marcha lenta sería para lo que serían los surtidores de aire, pero en este caso para los para la baja, para marcha lenta, dice básicamente. Hay carburadores de este tipo 460 que los respiraderos para aire están hechos sobre el soporte mismo. O sea que acá, como los surtidores principales de aire, para la primera y la segunda garganta, solo que en este caso es para la lenta. En este tipo de carburadores no trae ese orificio, no lo trae directamente en el soporte, lo trae en el cuerpo del carburador. Este sería para la primera y este sería para la segunda. Para la primera y el respiro de aire para la segunda garganta. Respiro de marcha lenta. Tubo misturador, dice. Primera y segunda. La primera tiene que tener B17 y F22.
El tubo misturador es a lo que nosotros le llamamos el emulsionador. El emulsionador sería esta parte del surtidor principal para arriba. Esto que parece una pajita con orificio, ese sería el tubo misturador, como dice en el manual, emulsionador, como le decimos muchos. Dice B17 para la primera, BF22 para la segunda. Primera, siempre acuérdense, ya le mostré. Segunda, de este lado. Luego dice gargulante de aceleración. Gargulante de aceleración. Este sería el inyector de combustible, le digo yo. El inyector de combustible. Este es el inyector de combustible. Este inyector de combustible, en todos los carburadores, siempre va a traer en la primera garganta nomás también. Luego más adelante le voy a explicar otra cosa. Acá me dice que tiene que ser de 40. También tiene que tener un número marcado por él. En este caso es 45. Pero para el tipo de motor que yo quiero tiene que ser de 40. ¿Este dónde va incrustado? Este va incrustado acá. Tiene un o-ring para impedir que el combustible salga por el costado. Y va a presión 1. Esto lo que hace es, al momento de yo darle aceleración, tira combustible por este orificio que tiene acá, y tiene que tirar básicamente en esta parte. Justo al abrir la mariposa, él tiene que inyectar acá. ¿Cómo hace eso? En esta parte va un diafragma con un resorte y, a ver, una tapita. ¿Cómo se acciona esto? Así va, de esta forma. Si se fijan, de este lado, al yo manipular lo que sería el acelerador en la primera garganta, acá hay un mecanismo también que está accionando lo que sería la bomba de combustible del mismo carburador. Está accionando de esta forma. Ahí les muestro. ¿Ven? Esto lo que hace es, cuando empuja para adentro el combustible que logró entrar acá, es empujado a través de este orificio. Este orificio agarra, se conecta con este inyector y ahí se inyecta directamente en la primera garganta. ¿Cómo ingresa el combustible por acá? A través de un orificio que se conecta directamente a la cuba. El orificio que está acá arriba y se conecta directamente acá. O sea que está sumergido en el combustible. Le dije que tenía un diafragma y un resorte. El resorte está abajo, el diafragma está por arriba. Lo que pasa acá es, cuando este se presiona hacia abajo, el combustible sale hacia allá, ¿verdad? Y dijimos que sale acá. Cuando el resorte vuelve a empujar en su lugar el diafragma, lo que hace el diafragma es, por medio del vacío que se generó, agarra, chupa el combustible de la cuba y se vuelve a llenar de combustible acá. Y para cuando vos le volviste a acelerar acá, volvió otra vez a inyectar combustible. Bueno, el siguiente. Gargulante de aceleración, ya dijimos que tiene que ser 40, el inyector. Difusor primario. Difusor primario y secundario. Para la primera y para la segunda. Difusor primario, para la primera tiene que ser de 21 y para la segunda tiene que ser de 22. ¿Cuál es el difusor primario? El difusor primario es el que trae el mismo cuerpo del acelerador. Difusor. Difusor se le dice básicamente, este tiene un diámetro, si se dan cuenta. No sé si se logra enfocar ahí. Este tiene un diámetro, la segunda garganta. Este también tiene otro diámetro. Pero si se alcanza ahí a apreciar, voy a intentar que se vea. A ver, voy a poner el flash. Ahí está. Difusor sería esta parte donde se achica más el diámetro de la boca. Ese sería el difusor primario. Pero sería un poco complicado medir ahí con calibre, ¿verdad? Bueno, en la mayoría de los carburadores ya te dice de qué diámetro es el difusor primario. En este caso está marcado acá. 20-21. Me dice que los difusores primarios de este carburador son de 21, de 20 y 21. A ver, en el manual me dice que para mi vehículo que es gasolina, nafta, tiene que ser 21-22. Este es de 20-21. Les dije, este carburador...
para un vehículo a alcohol. Y acá dice alcohol, tiene que ser 2021, o sea que este es para un alcoholero. La configuración de chicler que trae es para un alcoholero. Bueno, difusor primario 2021, este es de 2021. Ahora me dice difusor secundario 3.5 y 4.0. A ver, ¿cuál sería el difusor secundario? El difusor secundario son estos dos avioncitos, creo que le dicen algunos. Avioncito le dicen algunos. Al igual que los otros, acá tiene una medida 3.5 y 4.0. 3.5 y 4.0 para las diferentes combinaciones que tengo acá. También tiene que tener un número marcado. Acá dice 4. No sé si se va a lograr apreciar ahí, pero dice 4. A ver. Ahí dice 4. No sé por qué este carburador trajo, pero los dos trae 4. O sea que sería 4.0. Cuando es 3.5 dice 3.5. En este caso es solamente 4, entonces tiene marcado 4. Estos serían los difusores secundarios. Los difusores secundarios. Los difusores primarios está por el mismo cuerpo del carburador. Secundario vienen aparte, son los avioncitos, lo que le decimos a algunos. ¿Esto cómo van? Estos tienen unos orificios. A ver. Un orificio de un lado y del otro lado tiene como un pequeño resorte que permite que se quede a presión en su lugar. Ahora les muestro cómo. Los dos tienen un orificio y el otro lado tipo como un resorte. ¿Cómo van conectados? ¿Recuerdan que les mostré que el conjunto de los chicleres de la primera y la segunda garganta tienen como unos orificios a los costados que conectan por la primera y por la segunda garganta? Bueno, estos orificios tienen que conectar con esos. Mira que se puede poner al revés también, se puede poner de esta forma. Pero ¿cómo tiene que ir correctamente? Los cortes, estos cortes que tienen que quedar para abajo. De esta forma. Y los orificios tienen que conectar o apuntar básicamente a lo que sería el conjunto del chicler. De esta forma. ¿Sí? El corte hacia abajo. El orificio conectado con lo que sería apuntando a lo que sería el conjunto de chicleres para la segunda garganta. Ahí está. Ahora dice altura de boya. La altura de la boya. La altura del flotante sería en este caso. La altura del flotante. Ellos se refieren a la altura del flotante. ¿Qué distancia hay de la base? Acá de la base. A ver. Quiero que se vea perfectamente esta parte. De la base acá del flotante. Con lo que sería la base del cuerpo de la tapa del carburador. Ahí me dice una medida, 8.50. 8.50, 8.0 para el alcoholero y 8.5 para el motor 1.0 naftero. Ese 8.5 es la distancia que tiene que haber acá entre la base del flotante y esta tapa del carburador. ¿Cómo se calibra eso? Acá, si es que se logra apreciar, hay una pequeña lengüeta. A ver. Esta pequeña lengüeta. Esta lengüeta lo que hace es cuando se llena el combustible adentro del carburador, mediante la configuración que le vamos a dar nosotros, ¿él va a cerrar antes o va a cerrar después? Lo que sería el paso de combustible. Esta lengüeta lo que se hace es se mueve para abajo. Si yo muevo para abajo, a ver, si yo muevo para abajo, digámosle, presionando más lo que sería el asiento, perdón, el punzúa, estoy agarrando, levantando más lo que sería este. Si se fijan, ahora ya no hace contacto. Hace rato hacía contacto. Yo voy a volver a levantar otra vez y van a ver que va a quedar cada vez más para arriba. A ver. Esto se hace con cuidado, se hace. Queda más para arriba. Otro más. Ahí ya le quedó bastante más para arriba. ¿Cómo se mide esto? Acá me dice que tiene que ser 8.5. Nosotros podemos agarrar, elegir una mecha de 8.5 de diámetro y meter acá abajo de esta forma. Cuando nosotros le atinemos a la altura, esto tiene que entrar, no tiene que entrar justo ni tiene que quedar muy por encima de la
de lo que sería la mecha. Otro dato que les voy a dar, acá estoy viendo que me está pasando eso. Cuando yo pongo la mecha acá, voy a elegir, voy a poner mi mecha que es de 8 milímetros, o sea, un soporte que tengo. Cuando yo pongo la, digámosle, lo que voy a utilizar de medida, en este caso es un pequeño eje de 8 milímetros de diámetro, tengo que fijarme que ambos flotadores estén tocando mi guía de medida. Esto es muy importante, que ambos flotadores estén tocando. Si se fijan, a ver si se logra. Voy a tratar de enfocar. Ahí está. Este flotador ya está más, o sea, ya básicamente está apoyado y este está al aire todavía. Los dos tienen que estar haciendo contacto. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a mover nomás. Con cuidado. Y voy a hacer que ambos apoyen. Ahí está. Ahora ambos están apoyados. Voy a sacar. Esto falta que suban más todavía. Ligeramente más falta que suba. Otro dato, aparte de eso, que ambos tienen que estar tocando, que el ángulo de los flotadores esté recto, que no esté así o así. ¿Por qué? Porque si es que no le ponemos en el ángulo correcto, esto lo que va a hacer, va a agarrar, va a tocar por lo que sería el cuerpo del carburador y se va a atorar. Se puede quedar cerrado o se puede quedar abierto. Vamos a tener problemas en la carga. Bueno, acá me pide que tiene que ser de 8.5. Yo tengo una mecha de 7.5 y después ya tengo uno de 10. No me sirve. Este es de 8. Medio milímetro más chico. Voy a hacer que quede. Este falta que suba más para mí. Voy a mover la lengüeta con cuidado más para abajo. A ver. Sí. Otra cosa que yo pillé haciendo esto, sin necesidad de usar este, el calibre o lo que tengamos que usar para medida, es que esto queda totalmente, no sé cómo se le podría decir, perpendicular a lo que sería la base. Esta guía que tiene acá queda totalmente recta también a lo que sería la tapa. Esa es una guía también que yo utilizo, pero sí o sí utilizo una mecha para ver que ambos flotadores estén apoyando. Bueno, ahí nos quedamos en la parte de la altura de la boya. Abertura positiva de aceleración, dice. Abertura positiva de aceleración. Esta abertura positiva de aceleración se refiere a qué tanto va a estar abierto el acelerador. Esto se manipula ya antes de lo que sería el arranque del vehículo. Es un aproximado de lo que se tiene que regular este tornillo. El tornillo que está acá es lo que hace regular la abertura de la mariposa mediante este soporte que está acá. Tiene un soporte, acá hay un tornillo que mueve ese soporte. Ese soporte lo que hace es, a medida que nosotros ajustamos este tornillo, agarra, abre la mariposa y nos permite ya el ingreso de más aire, más mezcla. Acá lo que nos está pidiendo es abertura positiva de la borboleta de aceleración, de la mariposa de aceleración. 0,75 milímetros, dice. En este caso habría que conseguir un alambre de 0,75 de diámetro. ¿Y cómo sería? Yo voy a ir ajustando este tornillo de aceleración. Voy a ir ajustando hasta que, ejemplo nomás, supongamos que este tiene 0,75, tiene más a este, es un ejemplo. Bueno, voy a ir ajustando de vuelta hasta que yo logre meter este alambre acá, que es lo que me dice el manual. Es un ejemplo, esto no tiene 0,75, es un ejemplo nomás. Acá lo que me está pidiendo es que tengo que tener un alambre de 0,75. Voy ajustando este hasta que el alambre logre entrar entre la mariposa y el cuerpo del carburador. Eso es lo que me pide. Ahí está, ahí entra.
y abrirlo un poquito más. Obviamente este alambre tiene mucho más grosor que 0,75, este ya tiene como 2 milímetros de diámetro tiene. Es un ejemplo que le estoy dando. Ahí está, ahí ya entra. A ver, voy a medir justamente ahora mi alambre, a ver qué grosor tiene. Sí, este ya tiene 1,4 y medio. Casi el doble de lo que me pide el manual acá. O sea que yo ya habría el doble de lo que requiere este carburador. Esto es lo que podemos hacer, es, yo les recomendaría hacer lo siguiente, aflojar por completo. Voy a hacer que suelte por completo, ahí ya soltó, ya cerró de vuelta la mariposa. Lo que yo haría es lo siguiente, voy a aproximar hasta que toque el soporte. Hasta que yo sienta que ya está tocando y ahí le voy a pegar una vuelta. Dos vueltas y media, aproximadamente, para hacer arrancar. Esa sería la apertura positiva de la aceleración. Acá me dice volumen, inyects, 10 bombas. Volumen de inyección de 10 bombeos. ¿Qué quiere decir eso? Volumen de inyección de 10 bombeos. Lo que se hace es, obviamente hay herramientas para esto, pero se puede hacer lo siguiente. ¿Vieron esos vasitos que se venden para los jarabes y demás cosas que tienen los numeritos 5, 2,5, 10? Bueno, acá me dice que en 10 bombeos me tendría que dar, para un auto que es Nastero, me tendría que dar 6 milímetros, 8,6 y 8. Para las diferentes carburaciones, para las diferentes combinaciones de carburadores que yo puedo utilizar. Para el Nastero me pide que tiene que ser 6 centímetros cúbicos. O sea que yo puedo meter el vasito acá. ¿Y qué hago? Lleno la cuba de combustible. Lo que hago es le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bombeos le doy, lo que me pide acá. Y más o menos el 15% me pide que tiene que haber de diferencia. O sea que de 6 mínimo tendría que ser 4,5 y máximo tendría que ser 8,5, 15% lo que puede haber de variación. Hay variación, ¿saben cuándo? Cuando se le coloca un inyector más grande, cuando se le coloca un diafragma de bomba más gruesa, más dura o más blanda, hay variación. Por eso te pide acá, te dice que más o menos 15% de variación tiene que haber. Bueno, acá ya les mostré y les indiqué cómo se lee este manual que les acabo de mostrar. Otra cosa que le quería mostrar es esto. Esto tiene una altura, ya le mostré que sería la altura ahí aproximadamente, cierra ya el paso de combustible, pero también tiene una altura máxima donde tiene que bajar. Esto no puede bajar más de una altura tampoco. En el manual dice que tiene que ser máximo, lo que esto tiene que bajar es de 10 milímetros de la tapa de acá a lo que sería la base del flotante. 10 milímetros también. ¿Cómo se regula esa altura máxima que tiene que bajar el flotante? Se regula con esta lengüeta que está acá atrás, que hace tope con el cuerpo de la tapa. Lo que yo voy a hacer es, voy a aproximar con el dedo ahí, voy a volver a aproximar y va a haber cada vez menos ahí. Ahí ya no baja más que eso. Ahí ya cierra, ahí baja, lo máximo que baja. Hay que tener cuidado con esto, gente, por el hecho de que si no baja lo necesario, se puede quedar cerrado el paso de combustible. Acá me pide que era de 10, máximo de 10. Este creo que tiene más de... Vamos a medir, acá tengo el calibre. Este tiene, sí, justito, 10 milímetros. 10 milímetros, a ver, voy a meter abajo. Esto entró forzado ahora. Ya que tengo que soltarle más 10 milímetros. A ver, voy a levantarlo. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy manipulando esta lengüeta que sirve para limitar cuánto va a bajar el flotante. ¿Cómo estoy manipulando?
Yo cuando levanto esta lengüeta para arriba, le voy a poner de esta forma. Cuando levanto más para arriba, el flotante va a bajar más para abajo. Cuando yo apoyo más a lo que sería el cuerpo de la tapa del carburador, esto va a bajar menos. Ahora lo que yo estoy haciendo es estoy levantando más para arriba. ¿Para qué? Para que el flotante pueda bajar un poco más para abajo. Ahí meto mi mecha. Voy a sostener acá con mi dedo la lengüeta del máximo de bajada del flotante y ver qué tan flojo entra esta mecha. Y está bien. A ver. Sí, esa es la abertura máxima que tiene que tener el flotante. Ahí ya cierra el paso de combustible. Ahí baja y ahí empieza a entrar de vuelta. Y este básicamente es el movimiento que hace el flotante dentro de lo que sería el carburador. Ese pequeño movimiento nomás. Y basta que este flotante esté pinchado o una de los dos flotantes en este caso esté mal calibrado, que uno esté más cerrado, que esté más abajo, otro más arriba, para que se produzca una falla en el carburador. Si está pinchado, lo que hace el flotante es se hunde y no cierra el paso de náster. Si está mal calibrado, lo que puede hacer es no entra, no carga suficiente combustible y se produce el famoso ahogamiento que algunos le dicen. Es como si fuese que hace, bueno, voy a imitar el ruido, wow, wow. A eso le dicen ahogamiento. Eso es falta de combustible, no es ahogamiento. El ahogamiento se produce cuando hay ingreso de combustible en exceso. ¿Cómo se produce un ingreso de combustible en exceso? Cuando hay una mala calibración de la altura del flotante, o el flotante mismo, como le digo, está mal calibrado o está averiado el flotante, o el punzoa también puede estar averiado, el combustible empieza a gotear. Puede ser por la segunda, puede ser por la primera, pero se ve desde arriba que empieza a gotear. Estando el motor en marcha o estando apagado, puede empezar a gotear, 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 y después cuesta sacar el poco de combustible, la bujía está totalmente mojada y cuesta quemar, cuesta empezar, cuesta ese arranque. Cuando el motor está frío, no se arrancó y tiene un goteo de combustible, al toque arranca, pero cuando el motor está caliente necesita ya menos mezcla de combustible. En invierno sí le va a favorecer ese goteo por el exceso. En invierno sí hay, como hay más oxígeno, más partículas de oxígeno, necesita más combustible para compensar ese exceso de aire que hay. Otro dato, el 460 trae un inyector secundario para la segunda garganta. Este inyector se acciona básicamente cuando por vacío nomás se acciona. ¿Cómo por vacío? Cuando nosotros abrimos la primera garganta, en este caso, este mecanismo del alcoholero es mecanismo secundario para la segunda garganta, para que ahora tendría que ser, en este caso es mecánico, el nastero trae a pulmón. Este mecánico lo que hace es abre hasta el 25%, a partir del 25% empieza a abrir la segunda garganta. Acá empieza a succionar el motor, el combustible. Succiona el motor, succiona hacia abajo y lo que hace es succionar el combustible de este orificio. Y esto no está calibrado, esto no llega a un calibre, no es nafta cruda, pura así, directamente succionada por lo que sería el motor. Ahí está entregando, tendría que entregar toda su potencia si es que todo está bien, desde bujía, avance encendido, carburación que no esté mal, digámosle, la parte de la base que no esté chupando aire de más. Todo tiene que estar en perfecto estado. ¿Para qué? Para cuando se abra la segunda garganta y empieza a tirar combustible por acá, el motor está entregando toda su potencia. Este lleva una regulación para lo que sería la regulación en baja. Para regular en baja se necesitan de herramientas, destornillador plano, si es que se consigue un vacuómetro mejor. Es una herramienta de precisión, eso que se utiliza, el vacuómetro, lo que le estoy diciendo. El vacuómetro se conecta básicamente por lo que sería una conexión de vacío directa. Una conexión de vacío directa podría ser lo que alimenta el servofreno. Esa es una conexión de vacío directa, que estaría por debajo del carburador. Lo que se hace con el vacuómetro es que se conecta ahí y se empieza a regular en baja. ¿Cómo se regula para baja? Este tornillo que estoy poniendo acá, lo que hace es, a medida que yo voy metiendo más para adentro, yo voy ajustando. Cuanto más voy ajustando, él va empobreciendo la mezcla. ¿Cómo empobrece la mezcla? Al ajustar, 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 lo que hace es cierra el paso de combustible o aire,
En este caso es combustible y acá se encuentra con el aire. Cierra el paso de combustible, empobrece la mezcla. Cuanto más combustible, más rico la mezcla. Cuanto menos combustible, más pobre la mezcla. Yo voy ajustando. Él va empobreciendo la mezcla. El motor se va ralentizando cada vez más, a punto de apagarse. Bueno, pum, yo me detengo. Cuando siento que está por apagarse, me detengo ahí. ¿Y qué hago? Agarro, retorno una media vuelta, una vuelta, hasta que yo sienta estable el motor, hasta que yo vea que está menos tembloroso, que no esté tan disparejo. Lo que sería, puedes fijarte en una manguera, puedes fijarte en el cable de uno de los capuchones que alimenta la bujía, que no esté tan tembloroso. Bueno, yo voy abriendo hasta que yo sienta que está más estable. Esto también ayuda a carburar. ¿Cómo? Lo que indica el manual es, una vez que arranca, nosotros ya le dimos el ajuste inicial para que arranque, pero una vez que arranca, lo que nosotros hacemos es ajustar ese tornillo hasta llevar el motor a las revoluciones que nosotros deseamos. Por ejemplo, si no tenés tacómetro, llevarle a las revoluciones más estables. Yo le llevo, voy a acelerar esto y veo que el motor ya está parejo. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a ajustar, como dije hace rato, pum, hasta que veo que ya empieza a apagarse el motor. Bueno, voy a volver a aflojar. Veo que se estabiliza más. Voy a volver a aflojar esto. Aflojo más. Veo que el motor empieza a tambalear de vuelta. Le enriquezco más la mezcla de baja. Se normaliza de vuelta. Y este lo aflojo más hasta sentir que el motor esté lo más bajo posible, trabajando lo más en baja posible, pero estable, con la ayuda de estos dos. Bueno, los motores AP trabajan entre 750 a 900 revoluciones. Los motores AE trabajan entre 800 a 1000 revoluciones. Siempre cuando el motor está más frío, siempre trabaja más inestable. Esta regulación que estamos haciendo, tenemos que hacerla cuando el motor está caliente. Mínimo cuando arrancó dos veces el electroventilador. El cebador lleva también una calibración. ¿Cómo se calibra esto? Ahí le voy a mostrar. Ahí está. Voy a ponerle dos tornillos para asegurar. Ahí está acá. Sí. El cebador se acciona de la siguiente forma. Dentro del habitáculo tiene que haber una perillita, un manillar, no sé cómo le digo, que se estira para afuera. Lo que hace ese manillar, mediante un cabo, es accionar este cebador. Ahora se cierra la mariposa que está por encima de la primera garganta. La mariposa del cebador siempre está en la primera garganta, nunca está en la segunda. Se acciona el cebador. ¿Cómo se calibra? En otros manuales te dice que con el cebador accionado la mariposa se tiene que abrir tantos milímetros, como lo mismo que el alambre hace rato que le mostré. Tantos milímetros, cebador accionado, se tiene que abrir la mariposa de la primera garganta. ¿Cómo se abre? Con esta regulación que se hace acá. Cebador accionado, yo voy apretando este, la mariposa de abajo se va a ir abriendo. Si todo el mecanismo acá está bien, se tiene que ir abriendo. Cebador accionado me dice que tanto por ciento se tiene que abrir la mariposa. Acá mido con el alambre hasta que entre la mariposa. El alambre, perdón. Voy haciendo esto. Y ahí entra el alambre. Supongamos que este es el alambre que me dice el manual. En la tabla esa que le subí no indica eso. Esto se puede realizar con el motor en frío. Esto sí se realiza con el motor en frío. Hasta que yo note que trabaja lo mejor posible con el motor en frío, cebador accionado, empieza a regular este lo más estable posible con motor en frío. Listo, muchas gracias, hasta luego.